Vía Skype con Luciano. Luciano Stazzone, que está en Miami en este momento. Luciano, ¿cómo va? ¿Ahora sí? ¿Cómo están? Vamos, Luciano. Luciano, ¿cómo la pasas? Vamos todavía, Luciano. Pará, pará, está igual que en el video, Luciano. Está igual. Gracias por la invitación. Ahí está, mirá, ahí lo tenemos al lado de Jennifer López. La tenía, estabas atrás de Jennifer López. ¿Cómo está ese tema de Jennifer López vista desde ese punto de vista, digamos, del que se ha hablado tanto? Exacto, lo que escuchaste es todo verdad. Todo verdad. Lo escuchaste y lo que podés ver, no tenés que escucharla, es verla, ¿no? ¿Cuántos Lucianos le ponemos de 1 a 10 a esa parte de Jennifer? Yo no soy muy... Yo soy fan, siempre me gustó, siempre la admiré y además la encuentro súper bonita, así que yo le doy un 9 o 10, ¿no? Un 9 o 10, bien, claro, perfecto. Pues, sí. Muy bien, mirá cómo campanea Luciano ahí, está mirando, me parece... Te frenamos justo en una parte, estás mirando atentamente. El tema, muy bien. Luciano, ¿cómo fue que llegaste a participar? Ahí, sos marplatense, sí. Contanos tu historia. Sí, soy marplatense, soy músico, percusionista, compositor y hace 15 años que vivo en Estados Unidos. Antes viví en Brasil un tiempo y nada, aquí me fui metiendo en la escena y colaborando con diferentes artistas. Y llegó el momento de este trabajo y nada, sonó el teléfono, nos invitaron. Hubo mucha gente que fue a audiciones para hacer eso. Mirá. Nosotros no fuimos a ninguna audición. Tengo una banda que se llama Mano Santa, Mao Santa, y nos llamaron y nos invitaron a participar y felices, ahí fuimos. Y nada, estuvo muy bien, nos trataron muy bien. Como se ve, estamos ahí muy presentes en el video. El director nos quería todo el tiempo pegados a J-Lo y a Pitbull también y demás. Estamos más con J-Lo y Claudia Leitte, con claro. Las chicas del video. A Pitbull lo dejaron con las bailarinas, que nos pareció bárbaro además también. ¿Qué sé yo? Estuvo bueno, una experiencia súper linda. ¿Cómo nos fue la...? También, no nos podemos quejar, buenísimo. ¿Cómo fue la realización y dónde se hizo el video? Se hizo en Sunrise, en una playa acá al norte de Miami, no es Miami, es un poquito más al norte. Hay una esquina que tiene 4 o 5 barcitos, es una esquina muy... se ve como muy brasilera, si querés. Uh-huh. Tiene algo así. Entonces armaron un decorado con banderas, hicieron una cosa muy trioeléctrico, muy, muy del carnaval en Bahía, ¿no? En Salvador, en Brasil. Y medio que recrearon eso. Y nada, había muchas bailarinas, mucha gente de Zumba, muchos extras, además, mucha gente con banderas y todo. Después abrieron el set, como 3-4 horas que ya estábamos ahí, estuvimos todo el día, desde las 7 de la mañana. Abrieron el set y se metió gente de la calle y se armó un quilombo divino, estuvo bárbaro. Qué lindo, coincidís conmigo que es una de las canciones más pegadizas de los últimos mundiales. Sí. ¿Eh? Hacía rato que no había un éxito, ¿no? Así... No sé quién dijo, hace 4 años fue la última vez, me hiciste sí. reír. Sí, qué sé yo, hay controversia, ¿viste? Con el tema de la canción. Qué bueno que ustedes están tirando buena onda con el tema, porque nosotros acá escuchamos, mira, qué sé yo, escuchamos palos también de muchos lados. Hay mucha gente que no le gusta Pitbull y lo dicen, y los brasileros que están recalientes porque, claro, con la cantidad de talento que hay en Brasil van a elegir a Pitbull y a J-Lo para hacer una canción, o sea, están insultadísimos. Bueno, eso, ahí tienen algo de razón, pero ya está hecho, digamos, y me parece que está bien. Ya está hecho. Bueno, pero viste que ahora J-Lo no va al opening, no va a cantar, porque claro, escuchó tanto y dice, yo no voy a ir a un estadio a cantar y me van a tirar botellas, no sabe con qué, no sabe cómo va a reaccionar el público del Maracaná. Entonces, ella no está yendo. Bueno, y Pitbull... que hay que tenerlas, ¿no? Porque después de que está tan criticado, se va a parar ahí y la va a cantar. O sea que vamos a ver qué pasa. Para mí la rompe, Pitbull. Estoy más interesado en eso que en el partido. Sí. Está buenísimo. Bueno, recién hacíamos este chiste sobre que hace 4 años no pasaba. Y en el Mundial pasado la canción fue de Shakira. Vos laburaste con Shakira, tuviste la oportunidad de trabajar con ella y con otros artistas. Sí, trabajé con Shakira en el disco She Wolf y nos llevaba de tour también para todo el tour promocional de ese disco. Sí, con muchos otros, qué sé yo. Acá en Miami es un poquito la cacerola donde se cocina la música de muchos artistas grandes
así a ese nivel. Sí, trabajé con Cristina Aguilera, Gloria Estefan y unos cuantos otros. ¿Cuánto hace que no venís a Mar del Plata? 2 años. 2 años. ¿Sabés qué? Noto que tenés un tono como muy cosmopolita. Tipo Maravilla Martínez. Tiene un poquito de mexicano, un poco de cubano, un poco de argentino. Es un tono único, raro, ¿no? Es neutro. Qué sé yo, hace muchísimos años que no vivo en Argentina y antes estaba en Argentina, estuve en Brasil, entonces sí, se te va mezclando todo, qué sé yo. Mexicano no, espero que no. Un poquito, alguna cosa de mexicano hay, me parece, y no está mal, es lindo el tono mexicano. ¿Te llevaste familia, algo? ¿Con quién vivís ahí? Mi mujer y mi chiquito, tengo un bebé de 8 meses que se llama Tino y... Estoy feliz, estoy súper feliz. Familia, sí, familia de... No, mi hermana todavía, sí, claro. Que divina. Le mando un beso a Lau, que nos puso en contacto. Está en Mar del Plata. Mis viejos están en Mar del Plata. Tengo un hermano en Costa Rica. Y que vienen todos a visitar bastante. Y yo voy cuando puedo, pero acá arranqué solo, vine solo. Bueno, ¿te has recibido bien Miami entonces? No, al principio fue un rollo. Sí, no fue fácil, pero ahora estoy... Como quiero, sí, sembrando y cosechando y disfrutando. Muy bien. Y siendo parte de la canción del Mundial. Y siendo parte de la canción del Mundial. Mirá, la verdad, excelente. No te invitaron para la ceremonia. Hubiera estado buenísimo eso, ¿no? No, ¿sabés qué? Me invitaron, pero... Ah, grosso. J-Lo me llamó y me dijo que no iba. Y dije, bueno, si ella no va, yo no voy, ¿no? Mirá. Entendido. Bueno, ¿hubo buena onda con los artistas en el set y todo? Sí. Sí, sí. Mirá. Pitbull, te digo, voy a ser súper sincero y lo digo públicamente, no es un artista que a mí me toque la campana, pero el tipo es genial, es súper humilde y muy buena onda, muy generoso, muy bien, muy bien. Y J-Lo también, divina, o sea, es una diva. El set cambió cuando apareció J-Lo, estábamos trabajando con Pitbull y Claudia Leitche, ¿no? Y había, claro, y había 10 fotógrafos. Cuando estaba J-Lo en el set, había 80 fotógrafos. O sea, ahí te das cuenta del peso, el peso de... Pitbull puede tener muchos seguidores y demás. Y es una charla que da para mucho. Es la máquina de ser éxito, ¿no? Exacto. Hoy en día nadie vende discos. Sos más o menos popular. Claro. Y ahí te das cuenta de quién es más popular. Cuando ella estaba en el set... increíble, pero aún con esa cosa de diva que tiene, que es una diva real, súper linda y súper humilde y muy agradable con nosotros. Estábamos juntos disfrutando, fue como pasar un carnaval juntos un día, de las 7 de la mañana a las 7 de la tarde, bueno. Y creo que se ve en el video, ¿no? Estamos disfrutando, lo estamos pasando bárbaro. Excelente, bueno, vos con tu banda tenés habitualmente presentaciones, vivís de eso, sí. Además producís música, ¿qué haces? Sí. Tengo una banda que se llama Mano Santa y sí, hacemos eso, tambores afro-brasileros y tengo muchos shows. Ahora con esto de la Copa del Mundo, bueno, olvídate, o sea, estamos sin parar. Mañana mismo hay 2 shows, sí, sí, muy lindo. Y soy el compositor residente de MTC, Miami Theater Center, que claro. Es una compañía de teatro de Miami súper importante y es un, para mí es un orgullo, hago toda la música de las obras de teatro que producimos ahí. Y es otra parte de mi carrera, así que me encanta, porque hago música china, rusa, clásica. Qué bárbaro. Lo que sea, y son desafíos, me gusta mucho también. Luciano, muchas gracias por este rato. ¿Cómo está ahí? ¿Hace calorcito? ¿Hubo playa hoy o no? Hubo playa, nos metimos un rato al mar. Mirá vos, qué lindo. Con un jet ski a pavear y ya estamos en la fiebre del mundial. Entonces, esperando el partido, esperando la apertura, quiero ver qué va a pasar. Esta es la pelota de fútbol de mi hijo, mirá lo que es esto. Muy bien. Un abrazo a la familia, amigo, muchas gracias por este contacto. Gracias, chicos. Linda historia. Gracias, abrazón. Chao, loco, buena onda.